Amigas y amigos, retomamos la reflexión un día más, ¿no? Estamos en el tema sobre la pregunta: ¿Jesucristo es el único salvador universal? ¿Ya? Vimos el planteamiento que se hace en los apologistas primeros, ¿no? Y hablamos de Justino, siglo II, como él plantea que donde hay razón, donde hay conciencia razonable, ahí está el único Dios, ¿no? El Logos, que llama él, ¿no? Vimos Orígenes también, y en Orígenes le llevó él también el plantearse eso mismo, a darse cuenta y a postular que lo que él llama la apocatástasis panton, de que en definitiva Dios, siendo amor gratuito, no puede al final quedar fuera de él nada de la creación. Hasta los diablos, él postulaba, al final tendrán que dejarse asumir por esa voluntad divina única, ¿no? Eso es lo que ve razonable, ¿no? El que tiene que ser la voluntad única de Dios salvífica la que se imponga en definitiva, y no una oposición propia de las criaturas, ¿ya? Vimos el tema de Tertuliano, este apologista, en aquella frase famosa de que creo porque es absurdo, que en definitiva hay que ubicarla porque él no ve razonable la persecución contra los cristianos, precisamente, y postula ya un respeto interreligioso, también y sobre todo por los cristianos, ¿no? Ahora, hay en el siglo III, hacia el IV ya, hay una conversión de personas que tenían ya un poder dentro del imperio, había sido senador, como es el caso de un autor convertido al cristianismo, que es Fírmico Materno, que entonces empieza ya a presionar al imperio para que persiga a las religiones no cristianas, sobre todo los mitraicos, ¿no? Y favorezca solo a los cristianos, al cristianismo como la única religión verdadera, ¿no? Y tiene cosas medio intolerantes, como el texto que les cito aquí, de una obra sobre la falsedad de las religiones paganas, dice él. Dice así: esas prácticas, los cultos mistéricos paganos, ¿no?, sacratísimos emperadores, deben ser completamente suprimidas, eliminadas y cambiadas con las disposiciones más duras de vuestros decretos. De tal forma que el error pernicioso de esas presunciones no siga infectando más al mundo romano y no se restablezca la perversidad de esas costumbres pestilentes y de todo aquel que intente perder al hombre de Dios no gobierne ya más sobre la tierra. Por esa razón, el Dios Supremo os ha confiado el imperio para que, por mediación vuestra, sean reparados los daños provocados por esa plaga, y es mejor que los liberéis de ello por la fuerza, sin dejar que se echen a perder voluntariamente. Tremendo, ¿no? Eso marcará, es hacia el 340, ese texto, ¿no? Marcará que más tarde el imperio asume ya esa perspectiva con Teodosio en el decreto en que asume, o sea, rechaza las otras religiones y toma como única religión del imperio el cristianismo, el decreto de Tesalónica, el 380, ¿no? Contra lo cual criticará en una reunión en el Senado romano con presencia de Teodosio, lo criticará el gobernador de Roma, Símaco, en ese texto en que postula: Dios es uno solo, es el Padre de todos, todos en el fondo tenemos el único Dios, por tanto no tiene por qué perseguirse a algunos porque lo intentan comprenderlo de una forma o de otra, ¿no? Y postula razonablemente una tolerancia religiosa y no perseguir a nadie, ¿no? Bien, en este mismo tema está, en el siglo IV hacia el V, ¿no?, el gran genio de la tradición latina, San Agustín, ¿no? San Agustín busca, es un filósofo, ¿no?, busca lo razonable y encuentra al final de su vida lo razonable, la conversión al cristianismo, ¿no? Hay dos aspectos en Agustín que marcarán la historia de la Iglesia latina, ¿no? Lo primero es esa racionalidad en la cual él difiere de lo que decía Tertuliano,
de que creo, porque es absurdo, precisamente, como si fuera más heroico creer, cuanto menos razonable sea. Y él dice, no, una fe no razonable deja de ser fe, Agustín, porque nadie puede creer en algo si eso en que cree no es razonable creerlo. Lo dice en la obra de Predestinación de los Santos, ¿no? Y entonces, en esa línea, el mismo Agustín defenderá la reflexión sobre lo que Dios es, que es una realidad trascendente. Y él postula, por tanto, que la trascendencia propia de Dios no puede ser lograda, no es razonable postularlo, que hayan obras humanas inmanentes que merezcan la trascendencia. Ya no sería trascendencia. En la nomenclatura cristiana eso lo llamamos la gracia, ¿no? Desde Agustín también, a partir de Pablo. Pero, es decir, gracia significa que la salvación tiene que ser gratuita, donada desde esa trascendencia, porque no hay nada en la inmanencia que pueda merecerla. O Dios lo da gratuitamente, o hagan lo que hagan los seres humanos, no podrán nunca acceder a lo que Dios es. Trasciende toda posibilidad humana, ¿ya? Esa perspectiva chocará Agustín contra la pretensión que tenía un monje africano, Pelagio, que pretendía que la ascesis monástica, la ascética o la ética extremista, ¿no?, que es la ascética, pudiera merecer la gracia. Cuanto más radical fueran las obras, más gracia merecían. Y Agustín descubre que ahí se pasa a llevar el concepto de trascendencia divina. Además, él ha hecho la experiencia personal de que cuando no buscaba nada a Dios, de repente descubrió que era objeto de gracia y se convierte en el doctor de la gracia. Y entonces él critica a Pelagio y él postula que la gracia es primera, las obras son consecuencia de la gracia, nunca pueden ser su causa, porque es trascendente a toda obra humana la gracia, ¿no? Y eso lo ratificará un concilio en Cartago, el año 418, ese concilio en que asumirá como postura de la Iglesia la afirmación agustiniana. El concilio de Cartago dirá, quien quiera que dijere que la gracia de la justificación se nos da a fin de que más fácilmente podamos cumplir por la gracia lo que se nos manda hacer por el libre albedrío, como si aún sin dársenos la gracia pudiéramos, no ciertamente con facilidad, pero pudiéramos al menos cumplir los divinos mandamientos, sea anatema. No, la gracia es gracia. Y cita, de los frutos de los mandamientos hablaba en efecto el Señor cuando nos dijo, sin mí, no dijo el Señor, sin mí más difícilmente podréis obrar, sino que dijo, sin mí nada podéis hacer que sea conducente a la gracia. La gracia es solo gracia. La salvación es gracia, ¿ya? Y ahí ubicará la figura de Jesús como la irrupción de la gracia de Dios, como única posibilidad de acceder a lo que Dios es, ¿no? Ese es el tema de Agustín. Ahora, este mismo tema lo radicalizará y llegará a un postulado que no resultará razonable tampoco. Y es que, entonces, eso lo hace por influencia del maniqueísmo, que también él había postulado antes, ¿no? O sea, del dualismo maniqueo, ¿ya? De que hay un principio del bien y un principio del mal independientes, ¿no? Entonces él postula que hay doble predestinación. Unos que son predestinados al bien por Dios y otros que son predestinados al mal por el mismo Dios, ¿no? Y quedan excluidos por decisión divina. Tiene textos en esa línea tremendamente fuertes y poco razonables, diríamos, a pesar de que él busca ser razonable. Dice, por ejemplo, Agustín, el que sean pocos en cuanto a su verdadero número, los muchos que son salvados, comparados con los muchísimos más que se perderán, es debido a la gracia, es hecho por gracia, y hay que dar gracias por ello. Cuando se afirma que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, se dice refiriéndose a todos los predestinados, en cuanto ellos representan a todo el género humano. No lo que... Y después dirá, casi un texto peor,
Dios, al crearlos, a los no predestinados, quiso que nacieran tantos, aun sabiendo de antemano que no participarían de su gracia, para mostrar más claramente cuán abundantes son también aquellos que han sido predestinados como hijos de la promesa por su reino de gloria. De tal manera que con la multitud de los réprobos, incluso se mostrara mejor la poca importancia que ante el Dios justo tiene la numerosa cantidad de quienes justísimamente serían condenados. Como que por contraste aparece más la gracia para los predestinados a la salvación en contraste con los más predestinados a la condenación, ¿no? Una brutalidad, digamos, poco razonable. De hecho, más tarde, a partir del momento en que en 1517, Lutero, en un aniversario que empieza mañana, el 31 de octubre, el aniversario de una postura que toma Lutero Agustino, a partir de Agustín, razonablemente, que es rechazar el uso de determinadas obras religiosas, las indulgencias, como mediación de gracia, y entonces él dice, no, ya no sería gracia si se merece porque has adquirido esas indulgencias, ¿no? Rechaza el tema de las indulgencias, y eso marcará el inicio de la Reforma Protestante, en 1517, una fecha como el 31 de octubre de ese año, ¿no? Pero eso lo rechazará el mismo Concilio de Trento, diciendo sea anatema si alguien dice que Dios ha predestinado a alguien a quedar fuera. Dios tiene una sola voluntad salvífica universal, ¿ya? Y por tanto, si alguien se condenaría no en cumplimiento de la voluntad de Dios, que así lo había predestinado, sino contra la voluntad de Dios, que quería su salvación y le daba la gracia para ello. Nadie está fuera de la gracia de Dios, ¿ya? Ese tema con que Trento toma distancia a través de Lutero y Calvino, o enfrentándose a Lutero y Calvino, toma distancia de Agustín, marca la postura católica sobre este tema. La gracia es gracia, las obras son consecuencia de la gracia, no su causa. Y todo el mundo está igualmente predestinado a ser salvo, siempre que no haya pecado contra el Espíritu, ¿no? Bien, ese es el tema que se da en la época de Lutero, ¿no? Entonces, el único Salvador, Jesucristo, no es el único por medio del cual se salvan los predestinados solo, porque hay predestinados a quedar fuera y ahí no se enterarán de Jesucristo porque están predestinados a quedar fuera. Esa hipótesis queda excluida, aunque la hubiera mantenido Agustín en su momento, porque no es razonable, no tiene sentido, es demasiado sospechosa de narcisismo. Luego, en el siglo XII, ya saltando a la Edad Media, tenemos un personaje muy marcado por San Agustín, pero también que toma una cierta distancia y busca ya ver qué es razonable en la fe, qué tiene sentido. Y que es San Anselmo, un monje benedictino, ¿no? Inglés, de Canterbury, ¿no? Busca ser razonable tanto que él entienda la teología como la inteligencia de la fe. O, dicho en otra fórmula, del mismo Anselmo, una fe que busca inteligencia. Fides quaerens intellectum, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se plantea en qué sentido puede ser razonable postular que Jesucristo es único salvador. Y tiene una obra dedicada a eso, que es el llamado Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Ya? En ese texto, obviamente Anselmo parte de un presupuesto, que es el presupuesto del llamado pecado original, de que el ser humano originalmente pecó. O sea, es culpa del hombre la ruptura del ser humano contra la voluntad de Dios trascendente que quería solo salvación, ¿no? Y toma el texto del Génesis, ¿no?, del pecado original, como un texto histórico que marca la historia humana, a partir de del mismo texto de Agustín, o el texto bíblico, ¿no?, citado diversas veces, que es el texto de Romanos 5, ¿no? Si por la falta de un solo hombre la muerte ha dominado por culpa de él, mucho más quienes reciben esta sobreabundancia de gracia y el don de la justicia
divina, vivirán y reinarán gracias a un solo hombre, Jesucristo. Por lo tanto, así como por la falta de un solo hombre se ha extendido la condena a todos los hombres, pecado original, también por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, todos los hombres han sido justificados y obtienen la vida. Romanos 5, 17, 18, ¿no? Ese texto marca el cur de usomo de Anselmo, ¿no? O sea, Anselmo parte de que hay una culpa por parte del ser humano que lo hace el culpable de no poder abrirse al don divino de la gracia, de la salvación, ¿ya? Y entonces él dice, el ser humano que es el que debiera pagar, saldar esa deuda, por justicia le corresponde al ser humano que pecó el saldar esa deuda, si acaso, pero saldando esa deuda no la puede saldar porque el ofendido Dios supera totalmente su posibilidad. El hombre debe pagar, pero no puede. No tiene capacidad de pagar, de saldar esa deuda. En cambio, Dios, que es el ofendido, Dios podría saldarla, pero él no debe, no le corresponde a Dios, porque él no es el culpable, obviamente. Y combina estos dos elementos y dice, por lo tanto, ahí hay la sabiduría eterna divina de el único Salvador Jesucristo. Como hombre, es quien debe pagar, no podría como hombre, pero con que es Dios, como Dios puede, aunque no deba. En Jesucristo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Porque Dios quiere salvar y se hace hombre para que pague quien debe y quien puede, porque es hombre y Dios. Él puede hacerlo porque es Dios y debe hacerlo porque es hombre. Y ese es el tema, la elaboración que hace en el Cur Deus Homo Anselmo, buscando en qué sentido puede ser razonable postular Jesucristo como único Salvador universal. ¿Ya? Veremos el próximo día cómo en la Edad Media más tardía, del siglo XII-XIII, se elabora más esta temática con la escuela de Chartres, el mismo Tomás de Aquino, y veremos algún otro personaje medieval sobre esta temática. Dejémoslo aquí de momento. Ojalá les sirva. Ánimo. Thank you.